Capacitación riesgos químicos. ¿Qué son los agentes químicos? Un agente químico es todo elemento o compuesto químico que, por sí solo o mezclado, en tal como se presenta en estado natural, o producido, utilizado o vertido, incluido el residuo, en una actividad laboral. Peligrosidad de las sustancias químicas. La peligrosidad de las sustancias químicas es inherente a esta. Debido a sus propiedades físico-químicas, las sustancias tienen el potencial de causar daño a la salud, al ambiente y a la propiedad. Algunas de las propiedades peligrosas de las sustancias químicas pueden ser sustancias corrosivas, reactividad, sustancias explosivas, sustancias tóxicas, inflamables o radioactivas. Y las vías de absorción o vías de exposición pueden ser por medio de inhalación, absorción o ingestión. Algunas de las metodologías que se utilizan generalmente para la identificación de peligros en el almacenamiento es contar siempre con una hoja de seguridad, una etiqueta que resalte el rombo de la NFPA y también el sistema globalmente armonizado. En una hoja de seguridad nosotros podemos encontrar información importante de cada producto químico. En esta hoja de seguridad nosotros vamos a identificar 16 secciones en la cual se va a determinar la información clara y precisa de cada producto. Información como la identificación de la sustancia, componentes, proveedores, qué hacer en caso de primeros auxilios, qué hacer en caso de un incendio y medidas que se deberá tomar en caso de algún derrame o accidente o fuga del producto. En el etiquetado con el rombo NFPA nosotros vamos a poder determinar o obtener información de el riesgo a la salud, el riesgo de incendio, la reactividad y los riesgos específicos que un producto químico puede tener. El sistema globalmente armonizado es una metodología que se la conoce a nivel mundial, en el cual nosotros igual podemos determinar información clara del producto químico, como clasificación, peligros especiales, etiquetado y normas de seguridad para el transporte y el almacenamiento. Aquí podemos determinar algunas causas de accidentes en la industria. Una de ellas son fallas operativas, fallas mecánicas en los equipos, desviaciones de las condiciones normales de operación, falta de mantenimiento, falta de capacitación, errores humanos, causas premeditadas y fenómenos naturales.